corta el mambo, loco, pero... Victoria, loco. Gracias, loco. Cortame ahí, loco. Quiero que después me la muestre cuando tenga 50 años, loco. Victoria, loco. Tanto él como yo sabíamos que esa promesa era incumplible. Esos días de fin de año discutimos mucho. Sobre las movilizaciones espontáneas de la gente, sobre la validez de los saqueos, sobre la represión del Estado. Cada uno tenía alguna anécdota de los enfrentamientos con la policía. Algunos compañeros habían caído detenidos, otros fueron heridos. Todos pensamos cómo mejorar las herramientas para la lucha de autodefensa. Las organizaciones no estuvieron a la altura de la situación. No reaccionaron o directamente se autoexcluyeron. La resistencia más firme fue solo de pequeños grupos de compañeros. Después del 19 y 20 de diciembre, había que repensar todo de nuevo. Ni guerrillero, ni santulón. Apenas aprendiste peón. Apenas aprendiste peón. Apenas aprendiste peón. Apenas aprendiste peón. Martín, 27 años, vecino del barrio La Florida, es un compañero. Desde hace unos cuantos meses se había incorporado al MTD de Solano. Hasta llegó a ser piquetero. Aparte de un ingreso mínimo para vivir, estoy seguro porque lo hablamos muchas veces, buscaba algo más. Tal vez una oportunidad. De cambiar el mismo, de cambiar el barrio. De una vida con proyecto, de una vida con dignidad, como dice la bandera del movimiento. Martín, argentino, soltero, hijo, hermano, tiene marcas en el cuerpo y en el alma, que lo cuestionan de tanto en tanto sobre su presente y sobre el futuro. Para que no me... El 27 de febrero ocurre una tragedia. En una pelea entre vecinos es golpeado y asesinado. Queda la esquina vacía, el grito sordo, la ausencia. Una violencia absurda, incomprensible, impuesta desde arriba, nos cruza a todos. Hombres y mujeres, padres e hijos, vecinos y compañeros. Reproducimos cada día la opresión que nos inculcan, que sufrimos en carne propia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Algún día, un pronto día, ese odio entre pares, entre iguales, será reemplazado. Ese odio se convertirá en lucha de liberación. Identificaremos claramente a nuestros enemigos y acabaremos con la explotación. Ese día, junto a Martín en la esquina, nos acordaremos de los piquetes, nos reiremos y brindaremos por la libertad. A veces quizás cuando no encuentro palabras para decidir mi sombra, o cuando la ausencia es más dulce que mis propios recuerdos, que mis propios recuerdos. A veces te imagino de silencio, aquella lejana amistad entre los viejos y los pájaros.